7 millones de pesos en deudas dejó la administración anterior de Claribel Constanza Rivera Castillo en el registro civil. Así lo informó Martes Camilla León, actual directora de esta dependencia. Explicó que el concepto de esta deuda corresponde al pago de renta y de servicios. La directora dijo que se espera para este año el presupuesto de 230 millones de pesos, pero la gran mayoría es para gastos de personal, pues en esta institución se cuenta con 800 trabajadores de base y 200 oficiales, por lo que comentó que se estará buscando poder conseguir recursos federales para actualizar las computadoras y todo lo que se requiera para poder operar la dependencia local. Martes Camilla León dijo que hasta el momento llevan un 65% de material digitalizado de lo que recibieron en el registro civil. Esperando que ya a partir de enero ya las cosas vayan fluyendo. Si hay algunas deudas, se deben en el registro civil 7 millones y medio, se deben rentas, se deben muchas cosas, pero vamos a ver. Finalmente para eso está la Contraloría, ellos se encargarán en su momento. Y ahora pues para lo que yo estoy es para trabajar. Tenemos un presupuesto aproximado de 200 millones de pesos, 238 creo que fue aprobado, pero son 220 millones para gastos de personal. Son 892 empleados de base y aproximadamente 200 oficiales del registro civil. Entonces realmente estaremos buscando recursos federales, estaremos viendo para actualizar las computadoras, actualizar todo lo que se requiera para formatos, para todo eso, porque la verdad que la situación está un poco crítica, pero lo importante es que trabajemos desde el primer día. Tenemos que continuar con ayudar a los migrantes, ir si es necesario. Tenemos en el mes de febrero tenemos los matrimonios en comunidad, que vamos a ir a todo el estado, a las 8 regiones, y que van a ser gratis, como se ha venido haciendo. Y tenemos varios programas para niños y también el recorrido que haremos en todo el estado dentro del programa de las unidades móviles, donde también estamos otorgando las actas de nacimiento, búsquedas, aclaraciones para todos los que lo requieran. Aseguró que se dará continuidad a los programas que mantuvo la administración anterior, como la entrega de actas de migrantes en el extranjero y las bodas colectivas en febrero, que ahora serán también en las comunidades, así como copias de actas a través de las unidades móviles en todo el estado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.